En los albores de la llegada del siglo XX, el viernes 17 de noviembre de 1899, nace en Santiago un hombre cuya vida será clave en la historia del movimiento sindical chileno, Clotario Blest Rifo. Místico, revolucionario y cristiano, extrañamente consecuente con la ética del combate y las estrategias de la paz, Clotario Blest es hoy, por sobre todo, un símbolo moral. Su historia es la de un iluminado, un activista social cercano a las figuras de Gandhi, el Che Guevara o Martin Luther King. Su causa inclaudicable, la de los trabajadores. Descendiente del doctor Guillermo Cunningham Blest y pariente de los hermanos Blest Gana, a diferencia de ellos, la infancia de Clotario estuvo marcada por la pobreza. A los 7 años perdió a su padre, Ricardo Blest Ugarte, y vivió siempre junto a su madre, Leopoldina Rifo, y a sus 2 hermanos. En aquellos años, la situación económica, claro que no era tan grave como ahora, pero muy grave también, pero especialmente habían categorías aristocráticas y pueblo, ¿no? Las familias pudientes y de apellidos despreciaban mucho y subestimaban al resto de la gente, ¿no? De manera que nosotros nos criamos en esa aversión de la aristocracia hacia el pueblo. Mi madre tuvo que trabajar. Fue profesora y directora de escuela primaria elemental, que se llamaban. Quedó muy joven, todavía viuda, con 3 hijos, de manera que era bien pesada la labor de mi pobre madre. Bueno, es que él tuvo una infancia muy difícil, una infancia muy pobre, porque su madre era una pequeña maestra de escuela y su padre, que era hijo y el medio hermano de los Blest Gana, rico, famoso, pero venía de una rama de hijos naturales del abuelo. Entonces fueron siempre consideradas la rama bastarda, la rama que había que esconderla, en la cual ellos, los ricos, algo le daban mensualmente a esta rama de otros hijos y de parientes, pero ilegítimos, pero todo a escondidas, sin que se supiera. Entonces siempre me contó varias veces Clotario esto, esta anécdota de él con su madre yendo a mendigar cuando la madre ya era viuda, solita, y que no le alcanzaba el dinero de maestra de escuelita para mantenerlo a los 3 hijos, iban por la puerta de atrás del palacete de los Blest Gana, me decía él, y golpeaban para que les pasaran su mensualidad que les daban y restos de comida, de ropa. Y eso para él fue de una humillación terrible. Él sentía lo humillada que iba su madre y él recibió eso. Y se le creó un resentimiento entonces muy grande, que no lo olvidó nunca, contra la oligarquía, contra la aristocracia. Sus primeros estudios los realiza en una escuela primaria de calle Moneda, donde permanece hasta los 10 años de edad. Un día el director de la escuela llamó a todos los estudiantes allá al patio de la escuela, que era un patio grande, había más de 200 muchachos reunidos allí, y en forma introspectiva dijo que salga el Clotario Blest adelante. Yo, obedeciendo aquella palabra, salí adelante, por supuesto que temblando de miedo y con gran vergüenza. Me encontraba delante de 200 de mis compañeros solo, y me preguntó esto: ¿por qué andas con los zapatos rotos? Yo lo quedé mirando y le dije: Señor, porque soy pobre. No había otra contestación posible tampoco, pues, ¿no? Pero eso me impactó mucho a mí cuando muchacho, ¿no? Esa humillación
deliberada delante de todos mis compañeros era algo bien doloroso, ¿no? ¿Por qué lo hizo el director? No sé. Pero yo veo siempre en esto una mano invisible, ¿no? Que es la que estaba indicando mi camino. Más tarde, haciendo uso de una beca heredada de la rama adinerada de su familia, ingresará al Seminario Pontificio de Santiago. Allí comienzan a manifestarse sus poderosas inquietudes sociales y su vocación claramente cristiana. Tras obtener su bachillerato a los 18 años, Clotario se inclina por la idea del sacerdocio. Ingresa entonces al Seminario de Concepción, pero al poco tiempo es expulsado a raíz de una manifestación estudiantil. Dos figuras marcaron a Clotario en los años venideros. El dirigente y fundador del movimiento obrero en Chile, Luis Emilio Recabarren, a quien siguió hasta el momento de su suicidio, y el sacerdote jesuita Fernando Vives Solar, que lo instaría a la formación de varios grupos laicos de inspiración libertaria. La presencia de Clotario como un líder del movimiento social católico corresponde, yo diría, a una época anterior a aquella en que nos conocimos. Bles era un hombre bastante mayor que yo, y en los años, primeras décadas del siglo, ¿no es cierto?, él participó en movimientos con personas que después se proyectaron en líneas distintas en la vida social, pero que ya estaban inquietos a raíz de la difusión de la encíclica Rerum Novarum de 1891, su llegada a Chile y la preparación de lo que fue la encíclica Cuadragésimo Anno en 1931, e incluso la difusión y resistencia que esta encíclica tuvo en Chile, sorprendió a Bles en una etapa, en una juventud y plena presencia de su vida en el mundo social cristiano. Cuando Clotario participaba en la Unión de Centros de la Juventud Católica, toma una decisión que marcará el resto de su vida como un solitario. Rompe voluntariamente con quien fue su único amor romántico. No era muy normal para el mundo de los sindicalistas, que les gustaba la farra también y en la noche salir, que este Clotario nunca quería salir con ellos, sino que decía: mi madre me está esperando, y que no se le conocía ninguna mujer en su vida. Esto para ellos era insólito. Entonces se pensó también que podía ser raro Clotario, que podía ser hasta homosexual y tuviera un amor oculto. Tampoco se le supo nada de por ese lado. Pero él contaba, y eso lo supe ya y lo verifiqué, que él había tenido un gran amor, siendo muy joven, con una muchacha que también se dedicaba a una especie de sindicalismo católico, que era la Teresita Osandón. El nombre no me lo dijo nunca él, sino que poco a poco, en fin, cuando uno es buena periodista o quiere averiguar, lo averigua. Y esta Teresita Osandón le correspondió a él. Nació entre ambos un amor muy fuerte, porque los dos luchaban por las mismas causas y los dos eran muy católicos. Entonces, bueno, en ese momento entonces se da cuenta Clotario que él debe casarse, pero que él no tiene cómo responderle económicamente. Y ella era de una familia más bien importante y rica. Entonces llegaron a un compromiso los dos, que ninguno de los dos se casaría nunca, y que conservarían este amor como el único de su vida. Tras su corta incursión en el Seminario de Concepción, Clotario se ve en la necesidad de trabajar. Ingresa entonces a la Tesorería General de Santiago, donde permanecerá por más de 30 años.